Bueno, y en este mundo imaginario, sí. A ver, ¿vos qué personaje serías? ¿En el mundo de Mafalda? Sí, y yo me imagino. Y Susanita me parece que no, ¿no? Porque Susanita era la cuestión doméstica, la cocina, bueno, todo eso. Me parece que hoy sería, y creo que Mafalda, eso de pensar, de cuestionar, de subirte al banquito. Lo tenía zumbando a Felipe, te digo por las dudas si sos Felipe. Ajá, de manejar doble sentido, de ser medio, se van a enojar algunos, algunos que nos ven, medio como una yeguita descarriada, ¿viste? De salir fuera del molde. Y es verdad, ¿no? Uno puede imaginar, ¿y quién sería yo? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería? Y por mi forma sería Manolo, el almacenero. Estamos en el mundo de Mafalda y uno en realidad se puede imaginar qué personaje sería si se proyectara la década del 60, la década del 70. Estamos aquí para mostrarles a la comunidad la opción que tenemos en la ciudad de Santa Fe, en la estación Belgrano, durante el mes de mayo, de recorrer esta exposición, de repensar cada uno de esos personajes que hoy siguen más vivos que nunca y por supuesto desde aquí proyectarles en esta semana qué sucedió en el mundo de la construcción. Estamos, a lo mejor Mafalda fue arquitecta también, creo, porque supo construir muchas cosas. Imaginar el mundo de otra manera también. Sí, es verdad. Estamos en la ciudad de Santa Fe y estamos en la estación Belgrano, porque aquí se está desarrollando esta exposición que ya te habíamos presentado en una nota con Leonardo Simoni, en el que tuvo la idea de traer esto. Así que, bueno, a lo largo del programa te vamos a ir mostrando distintos lugares, distintos rincones, donde seguramente vas a recrear o te vas a ir a acordar, si sos grande, de aquellas décadas, aquellos espacios. Y si sos joven, vas a ver cómo éramos nosotros cuando éramos chicos. A nuestras espaldas el Citroën, que era el auto emblemático que tenía la familia de Mafalda, ¿no? Ese Citroën que más de una vez en la ruta lo han bastardeado quienes lo pasaban a alta velocidad, y Mafalda un poco escondidita y avergonzada de su papá, que era una persona muy respetable. Es el arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet, y juntos hacemos para usted este programa que se llama Cifras por TV. Estas son las empresas que acompañan a los arquitectos en su trabajo diario. Nueva Caja de Ingeniería inaugura obras, prestaciones, servicios y presenta Mutual Ingeniería, la frutilla del postre. Bienvenida Mutual. Conozca sus beneficios. San Jerónimo 3033. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia. Imaginación. Deezer. Distribución y servicios. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe. Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli, cocinas y placares a la altura de los mejores. Déjame adivinar, ¿te gustan los colores? ¿Necesitas expresarte? Uy, te aburrís rápido. Vivís en tu mundo, ¿no? Para que no te afecte lo de afuera. Necesitas probar, renovarte, jugar. ¡Wow! ¡Qué imaginación! ¿Vivís ocupado? ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Ser suave. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Prono Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Prono Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Fue mi primer auto. ¿El Citroën? El Citroën 3CB. Nos compró mi viejo, a mi hermano mayor y a mí. ¿De qué color? Así, del mismo, Citroën 13B, modelo 76, imagínate, espectacular. Bueno, nos metemos en el programa. Sumario,
de este programa. Vamos a presentar el edificio Project 3, este edificio de A y D Desarrollos, Arquitectura y Desarrollos. Vamos a estar en el lanzamiento que hicieron en el Hotel Castelar. Capacitación, comenzaron las capacitaciones de las empresas y estuvimos con la gente de EDER y la gente de Silvania. Sí, vamos a vincular esa nota con la presentación de una escalera luminosa a través de luces LED para ahorrar energía. Y también estuvimos con la gente de Aremat, porque vinieron de la mano con la firma Corblock presentando ladrillos, adoquines y pretensados. Vamos a estar también presentándoles Ecobarrio, un barrio en Paraná. Muy bien, ¿y qué más tenemos? Porque yo ya me olvidé. Vamos a estar con la gente de Fundaciones Integrales que estuvo trabajando en el inicio de obra de este ecobarrio presentando las máquinas nuevas traídas de Italia, puestas en funcionamiento aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, y con un mensaje final realmente espectacular para los que están en obra. Bueno, como hay mucho material, les propongo ya meternos en la primer nota de este programa. La primer nota es la presentación del edificio Project 3. Quienes lo presentan, AID, Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, que está compuesto por el arquitecto Guillermo de María, Gerardo de Rondina y en los números, sumas, restas y multiplicaciones, la contadora Andrea Barone. Sí, bueno, ya habíamos hecho con ellos una nota en ocasión de la finalización de un edificio anterior. Bueno, pero el mérito comenzaron de a poco, ya van por el tercero y cada vez los edificios más grandes, más altos, de mayor superficie. Priorizan, por supuesto, como todo desarrollo que quiere ser efectivo y rentable, la ubicación por sobre todo y también la calidad a la hora de proyectar. Estuvimos en la presentación que hicieron en el Hotel Castelar dialogando al respecto con el arquitecto Guillermo de María. Guillermo, la convocatoria la hace AID. ¿Quiénes son? Bueno, AID es una empresa desarrolladora de proyectos y no es una constructora. O sea, somos desarrolladores, nosotros ponemos, digamos, la inteligencia, y hacemos lo que es el proyecto, el desarrollo y en combinación con RIMAX hacemos la comercialización. Yo estoy a cargo de todo lo que son los proyectos y la dirección de obra. Nosotros hemos conformado un equipo donde el asesor legal nuestro es el doctor Gerardo Rondina, del estudio de Homero Rondina, y el estudio contable es la contadora Andrea Barone y su empleada administrativa, que es quien se encarga incluso de la compra de materiales, así que hemos conformado un lindo equipo. Hoy estamos presentando el tercer desarrollo, de edificio en altura. Se trata de un edificio de 9 pisos, donde uno está dedicado a cochera, y son 27 unidades de departamentos. ¿Estos departamentos de qué escala tienen? Bueno, es un edificio variado, o sea, no es como el Project 2, que serían todos de un dormitorio. En este caso tenemos unidades de 2 dormitorios, de 1 dormitorio, tenemos monoambiente y tenemos algunas oficinas. Resolvieron las cocheras de la forma particular que vos estás acostumbrado, ¿no? Sí, sí. La solución que adoptamos es el plato giratorio e incluso tuvimos que, para aprovechar al máximo, tiene un FOT muy bueno ese terreno, hicimos un piso de cocheras exclusivas mediante un elevador. ¿Hay una forma diferente que tienen ustedes de que cada inversor pueda seguir día a día la obra? Sí, 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 eso es importantísimo porque el fideicomiso implica una confianza. Entonces nosotros, para mantenernos en contacto y en comunicación directa, hemos creado el sistema de blog. Entonces el inversor, accediendo a un blog, va viendo las fotos de obra. Obviamente a la obra no es fácil acceder, nosotros no queremos que accedan por una cuestión de seguridad. Yo me encargo de la dirección de obra, voy, tomo fotos y las cuelgo en un blog. Entonces el inversor puede seguir tranquilamente su inversión. Nosotros hacemos hincapié en la calidad. O sea, resignando muchas veces ganancias, bueno, lo más importante para nosotros es la calidad. Por ejemplo, piso de porcelanato, abertura de aluminio color, cañería de marca reconocida, todos materiales de primera calidad. También lo entregan con el equipamiento, el mobiliario. Sí, el equipamiento, sobre todo el equipamiento de cocina, nosotros le damos mucha importancia. La firma Johnson Acero es quien nos provee del mobiliario, hemos tenido muy buena experiencia. El producto que hoy están largando, que es el Project 3, ¿ya en qué momento se va a iniciar la obra y qué plazo de obra se prevé? Bueno, el estado actual estamos tramitando el permiso de demolición. Se trata de una vivienda existente donde hay que demolerla y se conserva la fachada. Y el plazo de obra son 36 meses a partir prácticamente de ahora.
¿Y esas son las cantidades de cuotas en las que se pagan? Son las cantidades de cuotas, sí. Pregunta importante. ¿Prefactibilidad aprobada? Sí, la factibilidad sí. Sí, obviamente, antes de empezar a mostrar mucho nuestro proyecto, arreglamos la parte de factibilidad. Ah, bueno, tensiones. Yo quiero hacer mi observación. No. Si están los Rondina, si están Gerardo y el padre, Homero Rondina, profesor mío de la facultad, no. Seriedad total, absoluta. Sí, no, creo que es el respaldo cuando uno habla de fideicomisos. En las dos universidades el referente principal es el estudio de los Rondina, padre e hijo, ¿no? Y qué más tranquilidad a la hora de hablar de cuestiones legales que sean ellos quienes estén abarcando y respaldando toda esta cuestión. Sí, además felicitaciones realmente, porque es un esfuerzo importante, y uno va sumando, va haciendo bien las cosas, y va sumando gente, va sumando propietarios, va sumando inversores, eso está bueno. Y nosotros que tenemos esa capacidad de ver el inicio y ver cómo están ahora, damos fe de que así es. Y aparte nos decía en la nota también esta posibilidad de tener un blog, cada uno de los que forman parte de ese fideicomiso, poder seguir día a día la obra. No hay muchos que dicen en otros desarrollos que no se sabe qué etapa de obra están. Aquí tienen la transparencia de poder ir viendo cómo va creciendo tu inversión. Y división de tareas. División de tareas. Cada uno hace lo que le corresponde, hace lo suyo, hace lo que sabe, hace lo que es especialista. Bueno, los vamos a seguir acompañando en cada uno de estos desarrollos porque seguramente después de iniciado Project 3 ya está pensándose en el Project 4. Bueno, un corte rápido, nos metemos y vamos a mostrarte otro espacio, otra ambientación de este, el mundo de Mafalda. Déjame adivinar, ¿te gustan los colores? ¿Necesitas expresarte? Uy, te aburrís rápido. Vivís en tu mundo, ¿no? Para que no te afecte lo de afuera. Pinturas para vos. Ser suave. Tecnofe. Aberturas alemanas de PVC. Aberturas y cerramientos con sistema de aluminio. Tecnofe. Calidad y seguridad. FEXA, fábrica de perfiles de aluminio y planta de pintura electrostática, presenta a Andina. Nueva línea de alta prestación de perfiles para aberturas de aluminio. FEXA ahora también en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná. Es la arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet. El nuevo ejemplar de revista Cifra. A través de todos nuestros medios digitales, Cifras, estamos en permanente comunicación donde quiera que estés y en el momento que nos necesites. El nuevo ejemplar de el suplemento Cifras Litoral. Bueno, y ya en la planta alta de la Belgrano, mostrándote distintos lugares, ¿no? Distintas ambientaciones. Y este es los distintos mundos de Mafalda. Y yo ya descubrí el mundo de Nancy. el mundo loco, el mundo con el chaleco de fuerza. El chalequito de fuerza, atadita. Era la visión que tenía Mafalda en cada uno de los capítulos del mundo, ¿no? Como lo veía a veces enfermo, claro. A veces el mundo chino, a veces el mundo loco, el mundo al revés. El mundo sucio, ¿eh?
mirá, ahí adelante. El mundo enfermo, bueno, las visiones y el análisis que tenía del mundo cada vez que lo descubría desde las distintas facetas. Bueno, segunda nota de este programa, y te hablábamos de, las capacitaciones. Bueno, la gente de Aremat trajo a la gente de Corblock directamente de Córdoba. Organizamos una reunión en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción. Realmente se desarrolló larga, se hizo larga, pero la gente no se iba. La gente quedó atrapada por la exposición de la arquitecta Marisa Tántera. Hicimos la convocatoria desde Cifras hasta a través de nuestro portal y la concurrencia fue interesante porque además de profesionales fueron quienes están en las obras y necesitan saber concretamente cómo utilizar estos productos, cómo hacer correctamente las aislaciones hidrófugas de estos bloques. Y bueno, estuvimos atentamente con la gente de Aremat asistiendo a cada una de estas explicaciones. Julio, a ver, objetivo cumplido. Sí, como siempre queremos traer a Santa Fe las fábricas que nos apoyan y nos acompañan para que les llegue a los profesionales, a los constructores y a las empresas con los productos y las tecnologías que se están utilizando en este momento. La verdad que ha sido una charla muy provechosa, la gente captó mucho la idea y los usos para modular y para trabajar con estos productos Corblock, que a veces están presentes en el mercado pero no saben de qué forma aprovecharlo lo mejor posible. Creo que Marisa les ha llegado muy bien con sus explicaciones. Bueno, importante que la gente que tiene alguna duda en cuanto a proyecto, en cuanto a cómo encararlo, se puede comunicar con ustedes y ustedes a través comunicarse con Marisa. Exactamente. Nosotros, por un lado, tenemos la atención comercial en nuestra empresa acá en Aremat, en el puerto de Santa Fe, y por otro lado, en la parte técnica, tenemos el apoyo de tanto de la fábrica como del personal técnico para estar presente en las obras y acompañando los proyectos para que se puedan lograr los objetivos, ¿no? Bueno, Marisa, bueno, ¿vos estás satisfecha? No, realmente muy satisfecha, la gente ha respondido fantástico y veo que tenían muchas consultas por hacer, muchas dudas y espero que hayan sido de utilidad las respuestas, ¿no? Seguramente, que es fundamental capacitar. ¿Por qué la gente tiene que comprar este bloque? El bloque de hormigón Corse Block tiene más resistencia que otros bloques de hormigón, tiene superficies no porosas cerradas, aristas bien definidas, la resistencia a la compresión es superior, y tiene mucha prolijidad, digamos, final para dejarlo a la vista, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto con la gente permanentemente a medida que cuando comienza la obra y hasta el final de la obra, todo el tiempo, y se ha dado muy buen resultado en ese sentido. Bueno, pasamos al otro producto, el tema del pavimento, que sí, al menos en nuestra zona en este último tiempo ha tenido un despegue impresionante, sí, ¿no? Bueno, ¿cómo se comporta el de ustedes? De manera excelente, tiene mucha resistencia a la compresión, al desgaste, tiene excelente terminación y bueno, lo pueden ver a los productos, las aristas bien definidas, como les comentaba, las superficies que son muy cerradas y excelente terminación a la vista, ¿sí? Bueno, sos arquitecta. Sí. A ver, danos algunos consejos a los arquitectos, porque hemos visto unas imágenes realmente fascinantes, fantásticas, de lo que se puede hacer. A veces uno tiene una idea del bloque y la minimiza, y sin embargo las imágenes mostraron algo distinto. Sí, lamentablemente todavía aquí no estamos acostumbrados al uso del bloque de hormigón. En general lo utilizan para cerramientos perimetrales o galpones y no ven las virtudes del bloque de hormigón, ¿sí? Como se hace hace muchísimos años se utiliza en otros países para viviendas que hasta han sido premiadas, ¿no? Por eso la idea es capacitar a los profesionales y a la mano de obra para lograr un resultado conjunto. Bueno, y eso lo vamos a hacer a través de ustedes, Julio. Sí, ¿no? Sí, así nosotros estamos abiertos siempre a las propuestas que traigan, a los proyectos, y como les decía, la parte técnica, estamos en permanente contacto con las plantas para que ayudar en la parte de modulación, en la parte del proyecto, para antes de empezar la obra ya que esté todo solucionado y no que a veces se arranca una obra y empiezan a surgir los inconvenientes o las trabas porque no fueron previstas de antemano.
Bueno, y me quedé pensando en lo que arrojan este tipo, como consecuencia, ¿no? Este tipo de reuniones, que además de la capacitación, ya hay puntos casi concretos de trabajo, porque estaba el arquitecto Orlando Perezón, que tiene que hacer un depósito de transferencia enorme, y ya estaba ahí entregando los planos para ver cómo se lo pueden, con esa capacidad que tiene la fábrica, de calcular los bloques, esto es un sistema mecano, bueno, en fin, y presupuestarlo también. Mirá las consecuencias de una reunión de esta naturaleza. Sí, la importancia, como siempre te decimos, de capacitarse los profesionales que están en plena actividad, capacitarse los profesionales que son docentes de estas áreas en las universidades, porque esto significa poder transmitirles a los alumnos este mundo real que después les espera a la hora de contactarse con las obras, ¿no? Y esta posibilidad de vincular una industria, un comercio que los representa en la ciudad de Santa Fe, en este caso Aremat, y de la mano de cifras que hacemos este nexo, este puente entre ellos y todo el mundo de la construcción. La arquitecta Marisa Tántera terminó ahí la reunión hablando de los adoquines, sí. De los pavimentos intertrabados. Y atención, descubrimos con Nancy, de internet, en realidad lo descubrió Maxi, vamos a darle el crédito a Maxi, descubrió una máquina en Holanda, la Tiger Stone. Sí, es una máquina para ir colocando en forma automatizada este pavimento intertrabado, ¿no? Que en otros países, ¿no? Menos desarrollados, donde la mano de obra es abundante y donde la mano de obra tiene menores costos, se hace a mano, ¿no? Inclusive hay propuestas que se hace con cada uno de los miembros del barrio, ¿no? De la cuadra, colaborando mujeres y hombres, por ejemplo, en Brasil, para faltar sus propias cuadras en este trabajo. Pero aquí vimos en países desarrollados cómo una máquina va haciendo la colocación de estos bloques. Y atención, la máquina está prevista que pueda ser manejada por dos personas con discapacidad. Así que imagínense, bueno, evidentemente en aquellas partes del mundo lo que falta es la mano de obra de este tipo, ¿no? Sí, lo que acá abunda y lamentablemente tiene costo bajo, así que aquí seguimos haciendo la colocación a mano, pero el mismo producto tiene otras formas de ser colocado. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores. Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe.
cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Deezer, distribución y servicios. Deezer, seguimos construyendo Santa Fe. Nueva Caja de Ingeniería inaugura obras, prestaciones, servicios y presenta Mutual Ingeniería, la frutilla del postre. Bienvenida Mutual. Conozca sus beneficios. San Jerónimo 3033.